Bueno, nosotros estamos desde diciembre en la colonia de vacaciones y culminamos ahora el viernes con una hamburgueseada para los chicos. Bien. Tenemos aproximadamente 93 chicos, somos 8 los profes que estamos. Tuvimos una asistencia durante todo el verano del 60% de los chicos, en donde realizamos distintas actividades, juegos acuáticos, juegos lúdicos, fiestas de disfraces, estuvimos haciendo fiestas también del agua. La verdad que una linda temporada. Es buena la concurrencia, a pesar, digo, de la pandemia, a pesar de las condiciones climáticas adversas, de las distintas enfermedades que a veces siempre los chicos tienen, o las vacaciones que algunos por así se toman. Sí, fue buena la concurrencia, aparte el clima también acompañó, fueron muy pocos días los que tuvimos de lluvia, y bueno, ahí aprovechamos para hacer algo de manualidades, experimentar con cosas de cocina y eso. Bien. Y después por lo demás, la verdad que fue una linda temporada. Bien. El objetivo primordial es la enseñanza de natación, que los chicos aprendan a nadar, o es como secundario, digo, va anexado como un juego? No, la enseñanza primordial fue que los chicos aprendan a nadar, y como segundo objetivo fue hacer algo totalmente distinto que no tenga que ver con lo que hacían en la escuela. O sea, tratar de que ellos se recreen y dispersen un poco la mente, ya que hay algunos que no tenían la posibilidad de irse de vacaciones, entonces tomar esto como para que ellos puedan distraerse y de paso para sociabilizar. Hay diferentes edades, hay diferentes grupos, y entre todos, la verdad que había días de convivencia en donde fue exitosa. Bien. El predio luce impecable. El predio está espectacular, nos pintaron la cancha, usamos también enfrente el quincho, tratamos de utilizar todos los espacios, no dejó ningún rincón la colonia sin ser utilizado. ¿Cómo dividen a los alumnos? ¿Por edades? Por edades, los alumnos están divididos por edades desde 3 a 5 años, desde 6 a 8 y de 9 a 13 años. Bueno, una linda experiencia que culmina el viernes, y ya pensando en la del año próximo. Ya estamos pensando en la del año próximo, preparando todo con nuevo. Bueno, este año no pudimos hacer campamento por cuestión de la pandemia, pero el año que viene ya está todo encaminado para poder realizar el famoso campamento de la colonia. Siempre es muy esperado este, ¿no? Siempre, pero bueno, hay protocolos que cumplir y cosas que se nos siguen escapando, entonces este año no, pero todo preparado ya para el año que viene, así que los esperamos el año que viene nuevamente.